Hola a todos, están viendo Anet Arte y Scrap y en el día de hoy vamos a estar haciendo un tutorial con la Fuse que la ves por aquí. La vez pasada hicimos el reto para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap, donde hicimos una cartuchera que te la muestro por aquí. Es una cartuchera con shaker, que si no has visto este video te lo voy a dejar. Al final de este video vas a ver unos cuadritos donde van a estar, donde va a incluir este video y otros, y también lo vas a ver en la cajita de descripción debajo de este video. Pero en el día de hoy vamos a hacer un shaker, pero usando, como ves por aquí, este patrón. Este patrón es para hacer un lazo, de los que se hacen comúnmente, lazos de papel. Pero en este caso lo vamos a hacer con plástico. Como puedes ver por aquí, ya tengo estas hojas plásticas que se usan para proteger las páginas de scrapbook. Este paquetito yo lo conseguí en la tienda Capri en Plaza Carolina hace tiempo, mucho antes del huracán. Y súper barato, trae 5 hojas. Entonces, ya yo aquí he cortado unos pedacitos. Ups. Que tengo por aquí. Que como puedes ver, están dobles. Y pues vamos a hacer un lacito en forma de shaker, como este que tengo por aquí. Que lo puedes ver. Súper chulo. Y para ello vamos a necesitar este patrón. Este patrón yo lo hice en la máquina Cricut, pero también lo puedes hacer con troqueles o puedes bajar algún diseño de Pinterest, imprimirlo y hacer tu propio patrón. Aquí yo utilicé un pedazo de cartón de los mismos empaques donde vienen las cartulinas de scrapbook para hacer el patrón. Tengo este que es un tamaño más grande, que es el que hice aquí. Y ahora vamos a hacer el más pequeñito. También tengo lo que son las lentejuelas, brillitos, como estos así, que le vamos a colocar adentro. Nuestra Fuse tiene que estar bien caliente, así que hace ratito que yo la puse. Vamos a ver por aquí si está trabajando bien, porque tiene que estar bien caliente para que haga la fusión. Sí, como ves, ahí está bien. Entonces, otra cosa que les recomiendo, o bueno, que sí deben hacer, es utilizar una superficie de cristal o de madera. Bueno, que no sea tu misa, porque si la vas a dañar. Aquí yo estoy usando un cristal y debajo, encima tengo este cartón para proteger mi mesa, que es plástica. Así que vamos a comenzar. En este pedacito pequeño voy a hacer la parte de abajo de nuestro lazo. Y para sostener el patrón, para que no se mueva, le vamos a poner unos pedacitos de washi tape. Y bueno, como les decía, este paso lo pueden hacer con un troquel, si lo tienen disponible. Y vamos a comenzar sencillamente a pasar la Fuse bien pegadito de nuestro patrón por la parte de abajo, con mucho cuidado de no poner nuestros dedos en el camino. Aquí, como puedes ver, hice solamente la parte de abajo. Ahora vamos a colocar los shakers. Bueno, aquí ya puedes ver cómo le pusimos brillo y lentejuelas. No le pusimos mucho porque pues el espacio es pequeño. Por lo menos esta parte, que es la de abajo,
quizás le podía haber puesto un poquito más. Pero para la parte de arriba, que va a ir doblada aquí, pues debes colocarle un poco menos. Y bueno, terminamos de cerrar, colocamos nuevamente el patrón y terminamos de cerrar la parte de arriba. Bueno, ahí verifiqué que esté todo selladito, que no se salga absolutamente nada. Y bueno, ya aquí pues después con la tijera vamos a ir recortando. Que no se pasen de un lado a otro, le podríamos dar aquí un toquecito. Y aquí ya tenemos la base de nuestro lazo. Ahora vamos a ir un poquito más rápido al hacer la parte de arriba de nuestro lazo. Recortada la última parte que hicimos, aquí están las dos. Ahora viene lo que te decía, que para poder formar la parte de arriba del lacito hay que doblarla aquí. Entonces, si tiene muchos shakers, pasa esto, que los tienes que distribuir o colocarlos todos en lo que va a quedar a la vista, o distribuirlos unos que queden para adelante y otros que queden para detrás, para que al doblarlos se vea bonito. Lo vamos a doblar aquí y con la misma fuse lo vamos a pegar acá. Y también lo vamos a pegar de la base. Así. Entonces a este yo le puse una cintita que se la pegué con pega caliente, así que lo mismo voy a hacer con este. Y bueno, por aquí quedó ya decorado nuestro lacito. Terminé enrollándole una cintita, un pedacito de cinta. Lo pegué aquí detrás con pega caliente y luego le pegué encima este botoncito que tiene una carita alegre. Y ahí puedes ver. Para este tamaño más pequeño, les recomiendo usar lentejuelas o lo que le vayas a poner ahí dentro que sea un poco más pequeño, para que pueda tener movimiento. Como ves aquí, pues no tiene mucho movimiento que digamos. Le podemos hacer así para que los lacitos queden paraditos. Y pues aquí está. Entonces te muestro otra opción con el lazo que les había mostrado al principio, el más grande. Hice este, ¿cómo se llama? Este clip. Que le añadí aquí otra cintita para enrollarlo aquí y pegarlo del clip. Y también le pusimos una piedrita ahí en el centro. Entonces aprovecho para mostrarte unos regalitos que incluyen este clip. Unos regalitos que me dio una amiga. Y pues por acá tengo otro clip. Tengo estos clips en forma de bicicleta, la cosa más curiosa.
Y tengo este colgante o llavero tan bonito con estos corazones y estas borlas. Súper bonito. Y también me regaló estos pinchecitos de ropa que vienen con estas maderitas. Se abre por acá. Bueno, viene con estas maderitas que dicen love y con corazones. Y pues esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este tutorial y se animen a realizar estos lacitos. Si entras a mi canal, vas a ver en la parte de arriba una parte donde están todos los iconos de todas las redes sociales donde me puedes encontrar. Así que a través de mi Facebook, que es el más que utilizo, puedes compartir tus proyectos. Si los viste por aquí, los podrás compartir por ahí, compartirme qué has hecho, qué tal te han quedado, etcétera, etcétera. Así que a mí me va a encantar ver cómo hiciste tus proyectos. Así que puedes pasar por ahí, por mi página de Facebook, Anet Arte y Scrap. Asimismo, me vas a encontrar, le das me gusta y podrás compartir los proyectos que hayas visto por aquí. Los puedes compartir por ahí o cualquier inquietud, duda que tengas también. Así que espero le des like a este video, te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y le des a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que van a ir saliendo. Así que sigue divirtiéndote y creando algo hermoso. Será hasta la próxima. Bye.